Bueno, sí, sigue jugando así Bastián Yáñez. Otra convocatoria va a llegar, un futbolista desequilibrante en el uno contra uno. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presenta las jugadas top del partido con arbitraje de Roberto Tobar. La comuna de Independencia, Gonzalo Fuyú. Bueno, lo que decíamos de Patricio Rubio, en el origen, muy participativo. Acá Galeano sale, gana el duelo con Palacios, pero cuando sale, en la cobertura se queda de la Fuente. Vuelve a meter la pelota al área Palacios y a Rubio. No lo siguió nadie, se filtró con una comodidad, con una facilidad increíble. Después resuelve muy bien. Mira, quédense con el número 10. Va la disputa de la pelota Palacios, pero sigamos al número 10, que es Patricio Rubio, que ya va olfateando que la pelota puede caer en el área. Tiene eso, ese instinto goleador. Lo va olfateando y mira, la libertad que tiene para resolver dentro del área. Opaso va con Lemo, Sánchez llega tarde y después resuelve muy bien el número 10, uno de los mejores rendimientos que tuvo la Unión Española y el partido. Apertura de la cuenta para la Unión, Patricio Rubio. Después un festejo tenístico, ¿eh? Sí. Dedicado seguramente para alguien. Segundo tiempo, Gonzalo Fuyú. Otra vez la pasividad de Curicó Unido y otra vez un muy buen movimiento de Patricio Rubio, que se engancha con el pelotón y después se descuelga, se va al segundo palo. Un movimiento, esto está trabajado seguramente porque la pelota le cayó en la cabeza. Mira la libertad de Patricio Rubio otra vez. Y después, claro, está por delante de la línea de la pelota Palacios, que ya se afilaba los colmillos también muy, muy solo en el segundo palo. Y esto no lo resolvió nunca Curicó Unido. Sigue buscando la Unión en 48 de partido. Y otra vez el Pato Rubio. Muy movedizo Patricio Rubio para ir por fuera, para recogerse e ir a buscar un apoyo. Y para filtrarse en el área, en el gol, en esta giraba muy bien y resuelve bien, pero la pelota no alcanza a bajar. No la puede agarrar de lleno con el empeine para matarla la pelota y para que el remate salga más bajo. Y acaba de llegar el gol. Buen envío de Yáñez, cerrado al corazón del área. Y con mucha facilidad Palacios, el goleador, se saca de la Fuente. Mira, lo tienen tomado. Hay un hombre en el primer palo que también... Se queda, que queda pasado. González. Pero mira la facilidad con la que se descuelga y alcanza a saltar. Baja su cabeza para acompañar con el cuerpo la trayectoria de la pelota que ya venía cayendo. Y fusila Cerda que se queda. Y la libertad increíble que tuvo la Unión Española en el área. Esto lo intentó muchas veces Curicó, Gonzalo. Sí, pero en general no terminaron bien los ataques. No tuvo la lucidez, por ejemplo, de la Unión Española dentro del área. Pinto por las dudas, vuela abajo y saca la pelota que se iba afuera. Y en el desenlace, a uno del final, llegaría esta jugada, Gonzalo Fuyú. Con algo de polémica, si es que hay o no falta contra Mancilla de González, a mí me parece que hay una carga. Mira, ahí lo carga. De hecho, no le impide el salto y después la carga desacomoda a Mancilla, que se estabiliza en el aire y que termina tocando la pelota con la mano. A mí me parece clara infracción. No la vio Tobar. O más bien consideró que no era una carga suficiente para cobrar infracción. Y claro, cuando se va desequilibrando en el área, Mancilla tiene que abrir las manos y ahí hay una mano penal, pero me parece infracción previa de González. Bueno, esto no le importó a Leiva, que resolvió muy bien. Primero el ejecutante era Parra, en Curicó se fue. El ejecutante ahora es Venegas, pero está suspendido y resolvió con la cara interna. Control sobre la pelota, de hecho la pone donde él quiere y no le alcanzaría esto a Curicó Unido. Triunfo nomás de la Unión Española, que se mete de lleno en la zona alta de la tabla. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó las jugadas top del partido. ¿Cómo están? Bienvenidos al último compromiso en el marco de esta fecha número 26. Estamos en la comuna de La Pintana, en su estadio municipal. Se enfrentan a partir de las 20 horas Deportes Melipilla y Deportes La Serena. El cuadro de los potros, adiestrado por Cristian Arán, está en el penúltimo lugar. Zona de descenso directo, puesto 16 con 22 unidades. Un triunfo le permitiría sobrepasar a Huachipato.
y quedaría en zona de promoción el cuadro de los Potros. Viene, no obstante, de 9 fechas consecutivas sin ganar, con 3 empates y 6 derrotas, 7 fechas sin ganar de local. Su oponente, Deportes La Serena, está en el 10º lugar, tiene 31 puntos, 2 victorias consecutivas de la mano de Ivo Basay, y un nuevo triunfo le permitiría a los granates situarse con 34 unidades en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Puntos valiosísimos, puntos urgentes con propósitos distintos, los que se disputan allí en el Municipal de La Pintana y que compartimos junto a ustedes y junto al comentario del profesor Don Leo Burgueño. ¿Cómo le va, maestro? ¿Cómo le va, Alejandro? Buenas noches para todos, en un partido donde tiene la trascendencia de lo que marcabas, de lo numérico. Además, hay muchas diferencias, no solamente en puntos entre estos dos equipos. El equipo de menor posesión en el campeonato, Melipilla, un equipo que juega largo, que intenta buscar a Sosa decisivo a la hora de no solamente de llegar al gol, sino también de ayudar a sus compañeros a llegar al gol. Del otro lado, La Serena, que ha cambiado de entrenador, pero que mantiene esa filosofía de sostener mucho la pelota, de ser paciente a la hora de llegar con una alta posesión. Es el tercero después de Católica y Colo-Colo que tiene la pelota con mucho disparo de afuera del área. Un tema a tener en cuenta. Ha marcado 9 goles de media o larga distancia y tiene un especialista en esa materia, que es Sebastián Leighton. Prácticamente se puede decir que no juega con contención. Leighton y Jimmy Martínez juegan en esa zona de la cancha. Un equipo que intenta siempre jugar. Veamos cómo se desarrolla este partido, donde Melipilla tiene la presión y las ganas de salir de esa zona. Ya está dicho, amigos, mucho en juego en el rectángulo sagrado del Municipal de La Pintana. Observamos a los protagonistas haciendo los ejercicios precompetitivos, la hinchada, por supuesto, del cuadro granate diciendo presente, enarbolando las banderas, enarbolando los estandartes. Y la pregunta, la encuesta para ustedes: ¿cuál ha sido el mejor equipo de la segunda rueda? ¿Universidad Católica, Colo-Colo, Santiago Wanderers, Unión Española o Curicó? Usted vota a través de su celular, escanea el código QR y participa junto a nosotros. Son los cuadros que comandan el puntaje en el marco de esta segunda rueda. Saludamos de inmediato a los más importantes, a los hinchas, a los fieles. Ahí están los hinchas de los Potros. Feliz día a todos los profesores de Chile. Claro que sí. Abrazo cordial para ellos y para ustedes, amigos, que anhelan, por supuesto, salir del descenso directo y situarse en zona de promoción. Suerte para Melipilla. ¿Y qué dice la hinchada granate, Don Leo? Feliz cumple a Nacho, el Bielsa de la Juancho. Saludos también para su mamá y papá, Tata. Muy bien. La gente ya está prendida con la ilusión de La Serena de seguir trepando la tabla de posiciones, y lo marcabas, 2 victorias consecutivas. Con el perrito Papaya también incluido. Y nos vamos de inmediato a la cancha, testigo presencial de este duelo. Saludamos al tribuno. ¿Cómo le va, don Felipe Puxio? Alejandro, Leo, el saludo para ustedes, también para todos los que están al pendiente de la pantalla de TNT Sports. Bajas, números y todo lo demás, tanto de Deportes Melipilla como de Deportes La Serena en este momento. Melipilla, que tiene como suspendidos a Alvarado y Sangüesa, y también que tiene una baja sensible entre los lesionados. Gracias, concejal, porque se retira José Luis Cavión ahí al camarín. Es la de Luis Aquín, que se rompió los ligamentos de su rodilla derecha en el duelo de Bolivia con Perú. 8 meses fuera el defensor boliviano.